y llegó la hora de aprender cosas, porque también tiene esta faceta, Bravísimo, que es un programa con propósito. Y para eso tenemos especialistas de primer nivel. Claro que sí, mi Marce. Cerramos nuestra mañana de sábado con un tema que nos compete a hombres y mujeres. Se trata de las cirugías estéticas y de la manera en que estos procedimientos pueden ayudarnos a mejorar nuestra autoestima, al sentirnos más atractivos y al tener una mejor relación con nosotros, con nuestro cuerpo. Para esto llega nuestro amigo cirujano plástico a hablarnos de mitos y verdades. Recibimos con un bravísimo enorme a... ¡al doctor Juan Pablo Rodríguez! Gracias por la invitación. Yo me imagino que iba a venir un señor. No creas, es que yo conozco un cirujano plástico. ¡Ah! Bueno, por acá estamos necesitando uno. ¡Urgente! Mentiras. Todo el mundo dice hoy que estás muy joven, que es lo que te está claro, haciendo. Porque los invité a empanada de arepa, por eso me halaga. No, estoy hablando de las televidentes. Ah, ok, muy bien. Es el denominador de comentarios. Juan Pablo Rodríguez. Hablemos de las cirugías plásticas, porque esto ha venido evolucionando de una manera positiva para ustedes y para nosotros los pacientes. Hace 20 años las cirugías plásticas eran como, llevo la revista de Pamela Anderson y quiero como ella, y eso era un error. Y no solo eso, eran inalcanzables. Claro, para la gente de ciertos estratos socioeconómicos, para famosas, para los ricos, alcanzar para la gente. Claro, y ha evolucionado. ¿Y en qué momento está viviendo la cirugía plástica, la cirugía estética hoy en Colombia? Hemos evolucionado en técnicas, pero también en un manejo más integral del paciente. Creo que ese ha sido el secreto en los últimos 5 o 6 años. Pasamos de un producto, de verla como un producto, me pongo, me quito, me jalo, me retiro, a un mundo un poco más integral. Entonces hoy hablamos más de sana alimentación, de autocuidado personal, de salud, de ejercicio. Entonces nos hemos dado cuenta y hemos evolucionado en el sentido de inclusive dejar de hacer procedimientos estéticos que eran famosos de a 10 años atrás y ahora replantear, como muchas de ustedes, y pongo un ejemplo muy frecuente, antes se ponían implantes, ahora se los quieren quitar. Mira cómo hemos cambiado. Hey. Es un tema... Se va direccionando la belleza, yo pienso que un poco más a lo natural. Sí. A perfeccionar de pronto algunos detalles, pero no hacer cambios magnos en la estética de una persona. Creo que lo importante siempre es entender que la cirugía plástica no es la salida a tus problemas emocionales, sino que es simplemente buscar si no te gusta alguna zona de tu cuerpo dentro de una manera ética y prudente y respetando tu integridad, tu cuerpo, y tratar de buscar cambios muy leves, muy sutiles, que te mejoren la autoestima sin exagerar ni poner en riesgo tu vida, ¿no? Hemos tocado un tema interesante, Sandrita y Doc, y es la parte emocional, el acompañamiento emocional y cómo un pequeño retoque, un pequeño cambiecito, alguna cosilla que se necesite en determinado momento puede impactar positivamente los sentimientos, las emociones de un hombre o de una mujer. Absolutamente de acuerdo, Marcelo. Mira, todos nos vemos al espejo a diario y algo no nos gusta. Y nunca va a cambiar. Y nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Es parte de la naturaleza humana que uno se critique, que uno tenga esa autocrítica. De la autocrítica nacen las mejoras que uno busca como ser humano y en la parte física. Ahora, no hay que caer en el exceso, no hay que caer en obsesión. En la obsesión. Realmente es la palabra que hay que utilizar para esto. Y para eso, pues siempre les digo, consulten, pregunten primero. Comenten si planea hacerse algún cambio, si tú quieres hacerte alguna cosa, coméntalo con tu entorno para ver qué opina la gente. Trata de revisar si realmente lo necesitas. Tómate un tiempo. Doctor Juan Pablo, yo creo que a tu consultorio deberán llegar de todo tipo de mujeres. Y hombres. Y hombres también, por supuesto. Pero están las mujeres que acaban de pasar por una ruptura, se separaron del esposo que las dejó por el colágeno, y entonces buscan hacerse un cambio y querer estar como ellas. ¿Casos de la vida real? Pregunto, no, simplemente. Ningún. Ok, no más preguntas, no, su señoría. No, pero existe un manejo que el cirujano debe detectar inmediatamente. Está también la otra paciente que ustedes detectan una dismorfia. No, doctor, me hice esto, pero entonces me quedó esto. Entonces, hay un manejo diferente para cada paciente. ¿Cómo ustedes se van por el camino correcto? Y aquí les recuerdo, no nos miren como cirujanos plásticos,
sino como médicos inicialmente. O sea, el éxito realmente es detectar en qué estado emocional llega el paciente a tu consulta. Uh-huh. Y realmente sí me convierto a veces hasta en el psicólogo de mis pacientes porque están preguntando porque se quieren quitar un gordito que les queda mal y un momento a otro lloran. ¿Y qué te pasa? Entonces te cuentan que llevan 8 días de haber descubierto al esposo o a la esposa en una infidelidad. Y les pregunto, ¿crees que es el mejor momento de estar buscando este cambio? ¿Lo estás haciendo por recuperar a tu esposo o lo estás haciendo por ti? ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿realmente qué es lo que buscas? La consulta médica creo que es el primer paso y el más importante para realmente saber si estás tomando una buena decisión. La consulta médica, dice usted, doctor, más allá de lo estético o lo plástico, es el doctor que se convierte en psicólogo, que vio semestres de psicología durante su carrera y que puede detectar una intención oculta del corazón, un objetivo por ahí que no es tan claro, y ustedes los guían en ese momento. O sea, tiene la gallardía un especialista de decir, no le conviene esta cirugía, no se la voy a hacer, más allá de la parte económica que a veces prima en esos casos. Ahí está el buen profesional. Sí. Creo que la madurez profesional llega con los años, ¿no? Hace más de 10 años que comencé en este tema de la cirugía plástica, acepto, era un poco más inmaduro y realmente estaba aprendiendo a tratar a mis pacientes. Claro. Hay un sabio dicho de un maestro en medicina que dice, cuando era joven, los pacientes tenían miedo de mí. Ahora que soy viejo, le tengo miedo de mis pacientes. Claro. Es decir, es difícil el camino, todos los días aprendemos, todos los días, y no de la parte quirúrgica, porque realmente la parte quirúrgica es algo que uno aprende en la universidad, se entrena, después lo hace durante mucho tiempo y es relativamente sencillo. Lo más difícil es la prequirúrgica y la posquirúrgica. El acto quirúrgico es lo más sencillo. Estamos cambiando aquí paradigma porque uno piensa que eso es lo más complejo, pero el pre y el post, ahí es donde tiene que tener un cuidado mucho más integral. La veo con banderas. Vamos, doctor, con banderas, mi querido doctor Rodríguez, porque vamos a tumbar mitos. Ay, sí. Y vamos a fortalecer realidades. Con toda sinceridad, amigo. Y dice así, primera, ¿la flacidez se cura con una liposucción o lipectomía? ¿Rojo es? No. No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Podría curarse, pero creo que hay un camino previo. ¿Cómo de... así que las señoras después de embarazo se la hacen para eso? Entonces... La flacidez es una palabra malentendida. Ok. No se puede cambiar el tipo de piel. Va a ser tu piel siempre igual. O sea, una piel flácida no tiene remedio. No se puede volver una piel flácida dura. El ejemplo, para que lo entendamos todos los que estamos viendo, es una cuerda de guitarra. Si tú aprietas la cuerda de guitarra a tal punto que ya se va a totear, y la dejas una semana, a la semana vas y la ves, y la cuerda de guitarra otra vez está cedida. Mantiene su misma característica. La lipectomía puede templar el abdomen, hacer ver diferente el cuerpo. La liposucción puede moldear la figura. Los cambios en cirugía plástica son visuales. Tenías un gordito, te ves en el espejo. Ya no está. Ya no está. Se ve el cuerpo más moldeado. Pero la piel sigue. Tenías siendo la piel misma. Colgando, ya no está. La quité, la corté, la arreglé. Pero la piel, vas y la tocas y sigue siendo tu piel. Y ahí entran otros factores como el ejercicio, la tonificación y la buena alimentación que complementan. Exacto. Es que la flacidez se previene, yo creo que no, señor. Se cura, es realmente. Y hay que aceptar la herencia, heredamos cosas. Y sí, la genética es ahí algo... Ahí está, la aceptación, hay cosas con las que ya no se pueden luchar. ¿La cirugía plástica previene el envejecimiento? Porque usted, ¿por qué me toma para mí? Cada vez que viene un cirujano plástico, todos me miran a mí. Me siento observado. Es que tú quieres ser el Ken colombiano. Yo quiero ser nada. Primero la vejez está en la mente, ¿no? Primero, por ahí. Por ahí arranca la vejez. Uy, no, doctor. Un bravísimo. Doctor, ¿le provoca alguito? ¿Le provoca un vinito? ¿Alguna cosa? Segundo, la prevención del envejecimiento creo que va por otro lado, ¿no? Sí, arranca con tus buenos hábitos. No le pongas edad a cómo te sientes. Hay gente de 60 sintiéndose de 20, está perfecto. Se puede ver de 60, no hay problema. O sea, realmente siéntete bien como te ves al espejo y siéntete mejor con lo que tienes acá y en tu corazón. Creo que es
la esencia. Cremitas antiarrugas sirve. Sí, buena alimentación. Hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Tenemos tecnología, claro, hoy en día. Hoy en día. O sea, tratamientos estéticos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Si me puedo ver mejor físicamente, ¿por qué no hacerlo? Uh-huh. Bueno, siguiente. ¿Con una cirugía puedo cambiar mi cuerpo sin límites porque la medicina lo puede todo? Señores. ¿Te ha llegado más de una diciendo que quiere ser la Barbie colombiana número 20? 21. ¿Cuántas Barbies colombianas hay? No, es increíble. No. O sea, es una patología, ¿no? Tú lo dijiste, es una palabra, dismorfofobia, que es ver su cuerpo y no verlo como realmente lo ve el entorno, sino verlo alterado y quererlo cambiar permanentemente. Es algo. ¿Qué haces cuando te llegan esas pacientes que dices, te dicen quiero ser la Barbie? Es difícil porque pues uno no puede decirle a un paciente de frente, oye, busca ayuda psicológica, pero. Está en la decisión del cirujano el hacer o no hacerlo. Entonces, si hay un paciente que uno ve que no cumple o no está en el momento para hacerse un procedimiento, pues uno le dice, creo que no es tu momento, o simplemente no lo quiero hacer o no te lo voy a hacer porque me parece que no estás buscando lo correcto. Y la última. Definitiva. No hay riesgos ni complicaciones cuando se realiza una cirugía estética, bien sea del mejor profesional. Siempre. Nos tocaron rojas todas. Todas rojas, ¿verdad? Así sea el macho de Aguadas. Hay riesgos cuando vas a la peluquería. Claro. No coincide el tono que pides con el que salió del salón de belleza. Lo mismo pasa en cirugía. Hay que verla como un acto que hay que tomar con responsabilidad. Existen mínimos riesgos, porque si existieran muchos riesgos, pues nadie lo haría, ni siquiera yo la practicaría. Pero si se hace de forma profesional, se aborda al paciente como hemos hablado hasta ahora, los exámenes médicos prequirúrgicos importantísimos, revisar todo el aspecto de salud del paciente, no tiene por qué salir mal. Okay. Si me fuera a hacer algo, lo quisiera hacer con el doctor Rodríguez. Usted no necesita nada, mi amor, usted está perfecta. Tengo un juanete. Sí, sí. Ah, bueno, el juanete sí. El juanete, tengo que cortar ese juanete, hombre. Sí. Está deformando el vestuario. ¿Qué ibas a decir? No, no. Chateando los zapatos. Antes de las redes sociales, para que quedemos conectados con el doctor Rodríguez, quiero un mensaje para las personas que están en casa dudando, con un problema de baja autoestima, que sufren bullying. ¿Qué le diría a ustedes de su profesión para que estén más tranquilos y empiecen en ese proceso de aceptación y de cambiar cositas en otras direcciones que lo pueden hacer? Bueno, a todos los que nos están viendo, ámense como son. No está mal querer algunos cambios. Si los quieren, consulten responsablemente, asesórense muy bien. Pero recuerden que finalmente lo que prima es lo que tenemos acá, lo que tenemos en nuestro corazón, y eso es lo que finalmente acabamos transmitiendo. Seguramente la gente te ve más linda de lo que tú crees. Ay. Voy a decir algo, por favor, no me lo malinterpreten. Atención. A ver, con me casa. Encanta el doctor Rodríguez. Ay, tú necesitas como un cambio, pero De orientación. De abajo. Doc, por favor, placas virtuales para que todas las personas o niñas que quieran de verdad, desde el corazón y desde el fondo de su alma, trabajar en esa autoestima con un cambio físico, lo hagan de un verdadero profesional. Redes ¿A dónde sociales, se comunican? Donde más estoy siempre en Instagram, Juan Pablo Roth de Rodríguez, MD, Medical Doctor. En ahí Instagram. Está. Aparece en pantalla. Juan Pablo Perfecto, Roth. Sí, como aparece MD. En pantalla. No, no, no me encanta el doctor Rodríguez. Entonces. No, me fascina. Cambio de personalidad. Quiero que sea mi mejor amigo el doctor Rodríguez. Doc, muchas gracias ustedes, por venir a ayudar un a muchas niñas colombianas que muy seguramente esta información les sentó. Oigan. Y lo despedimos con la cobija, con el pocillo y con este gran bravísimo para el doctor Juan Carlos Rodríguez.